14 de noviembre la Iglesia celebra la memoria de San Nicolás Tabélic, Pedro de Narbona, Deodato de Ruticinio y Esteban de Cúneo, los primeros mártires franciscanos de la custodia de Tierra Santa. En Nazaret han tenido lugar algunos encuentros de formación para sacristanes y responsables de santuarios de la custodia de Tierra Santa, dedicada a los santuarios en tiempos de COVID. La Iglesia Ortodoxa de Lod ha celebrado la fiesta de San Jorge con un número reducido de fieles a causa de las restricciones a causa del coronavirus. La misa fue presidida por el patriarca greco-ortodoxo de Jerusalén, Teófilo III. Su Santidad el Papa Francisco ha concedido a Samir Abu Nasser de Nazaret un reconocimiento como signo de gratitud por los servicios prestados a la Santa Sede. El 14 de noviembre la Iglesia celebra la memoria de San Nicolás Tabélic, Pedro de Narbona, Deodato de Ruticinio y Esteban de Cúneo, los primeros mártires franciscanos de la custodia de Tierra Santa. Nicolás Tabélic y compañeros, en 1391, vivían en Jerusalén en el convento edificado en el monte Sion, junto al cenáculo. El difícil contexto no desanimó a los franciscanos, que se sentían llamados a anunciar el Evangelio. Pero la evangelización pública, en aquel momento prohibida, llevó al grupo al martirio. Quindi sappiamo che sono usciti veramente dal cenacolo per andare a predicare al Cadì di Gerusalemme. Sabemos que salieron del cenáculo para ir a predicar al Cadí de Jerusalén. En su encuentro con el Cadí le presentaron su posición. Habían venido a predicar el Evangelio para que todas las almas se salvaran, incluso la del Cadí, de los nobles de Jerusalén. Tras ese encuentro se les ordenó convertirse al Islam. No obedecieron y como castigo fueron condenados a muerte. Una condena que probablemente se llevó a cabo aquí en la puerta de Jaffa que se encuentra a mis espaldas. No sabemos exactamente el lugar porque las murallas de hoy son del siglo XVI, por lo que no son las de la época de la muerte de San Nicolás, en 1391, y de sus compañeros. Sabemos que las murallas que vemos hoy provengan del XVI siglo, quindi non sono le mura che ricordano 1391, l'anno della morte di San Nicola Tabélic, poi dei suoi compagni. El 21 de junio de 1970, en la Basílica Vaticana, el Papa Pablo VI proclamó santos a los mártires de Jerusalén de 1391. En esa ocasión, la revista Tierra Santa salió a los kioscos con un número especial dedicado a los santos franciscanos y a los aspectos espirituales e históricos vinculados a su situación en tiempos duros para la custodia franciscana de los santos lugares. Fray Francesco Patón, custodio de Tierra Santa, a las 6:30 de la mañana del sábado 14 de noviembre, hizo memoria de los primeros mártires de la custodia en la Basílica del Santo Sepulcro, donde presidió la misa junto a la comunidad franciscana y con la participación reducida de fieles, a causa de las restricciones a causa de la pandemia. En la homilía, el custodio ha subrayado que para los frailes de Tierra Santa, el testimonio de San Nicolás y de sus compañeros constituye un ejemplo de vida cristiana integral, de adhesión plena a su vocación y de coraje misionero. Esta realidad encuentra en el martirio todavía hoy la perfecta imitación de Cristo, como afirmó Pablo VI en la homilía de canonización. En el martirio de San Nicolás y de sus compañeros, quindi nella sua testimonianza, c'è anche un altro aspetto che è molto attuale. En el martirio de San Nicolás y de sus compañeros, en su testimonio, hay también otro aspecto que es muy actual, el de la internacionalidad. Cuatro frailes. Nicolás es croata, otros dos son franceses y un cuarto es italiano. Vemos también cómo esto es algo muy actual. La custodia de Tierra Santa, esta misión nuestra en la tierra de la Encarnación y de la Redención, ha sido desde el principio una presencia internacional y es un signo de lo que es la internacionalidad. Es un signo de la Iglesia. Estos cuatro son el signo de una humanidad nueva, por un lado, y para nosotros también de esta fraternidad internacional misionera que se encuentra todavía hoy viviendo en Tierra Santa. Y para nosotros también de esta fraternidad internacional misionaria que se encuentra todavía hoy viviendo en Tierra Santa.
Desde hace 800 años, los franciscanos continúan su misión, preservar los santos lugares. I frati pregano qui, i frati pregano in tutti i luoghi santi, perché questo è il mandato primo. Los frailes rezan aquí y rezan en todos los santos lugares porque este es el primer mandato que la Iglesia nos dio. Y por ello también, en un tiempo difícil como es el de la pandemia, nuestra oración, nuestra escucha de la palabra de Dios, nuestro anuncio de la palabra de Dios, debe ser alimento que nos da fuerza, que mantiene viva la esperanza. Además, hay otra dimensión de la salvación que es la eterna, que nos hace colocar la experiencia de la enfermedad y de la muerte en el horizonte de la vida en Dios. L'orizzonte della vita in Dio. Para Fray Sinisa, croata de la Comunidad Franciscana del Santo Sepulcro, es un día de celebración aquí en Jerusalén, así como en su país de origen. Orgullo de un popolo piccolo. Es el orgullo de un pequeño pueblo que tiene un santo, el primer santo de los tiempos modernos. In tempi moderni. Son algunas de las imágenes de Tierra Santa que más han impactado a todo el mundo en los últimos meses. Los santuarios que recuerdan la vida de Jesús completamente vacíos. Para quien presta servicio en ellos es una situación nunca antes vista, pero que les abre también a nuevas oportunidades. Sobre cómo vivirlos y mantenerlos vivos en tiempos de la COVID, reflexionaron en Nazaret los responsables de santuarios de la custodia. En ausencia de peregrinos sucede que somos nosotros los que nos convertimos en peregrinos en nombre de toda la humanidad, dado que somos una fraternidad internacional. A la luz de lo que el Papa nos ha dicho en su última encíclica, Fratelli Tutti, debemos prepararnos cultivando cada vez más esa actitud de acogida hacia todos, partiendo de los fieles locales, con una apertura hacia los peregrinos, pero también hacia los fieles de otras religiones que visitan nuestros santuarios. Tras recordar el mandato originario que la Iglesia confió a los franciscanos, en su conferencia inaugural, Fray Francesco Batón, custodio de Tierra Santa, indicó algunas pautas en tiempos de pandemia. Continuar viviendo y celebrando en los santuarios, rezando por toda la humanidad, sobriedad, vista la especial situación económica, y atención a los edificios a través de su mantenimiento, que en este periodo es incluso más fácil. Cuidando al mismo tiempo el conocimiento del santuario y la formación personal, desde el canto a la lengua, para poder así volver a acoger a los peregrinos en las mejores condiciones. Realísticamente, no pensamos. Siendo realistas, no creemos que vaya a haber peregrinos antes de Pascua. Los esperamos para el segundo semestre de 2021, pero debemos estar preparados para acogerlos. Pero debemos estar prontos para acogerlos. Los encuentros para responsables de los santuarios de la custodia ya estaban previstos en el itinerario de formación permanente dedicado a ellos, explica Fray Marcello Ariel Cicchinelli, quien los coordina. La especial situación en la que nos encontramos ha favorecido su participación, ya que pueden dejar más fácilmente los santuarios para ocuparse de su formación. Noi come comunità, perché adesso siamo tre frati nella fraternità. Como comunidad, ahora somos tres frailes en nuestra fraternidad. En este periodo vivimos una oración más intensa y sobre todo muchos nos piden que recemos por las necesidades de sus familias. Cada día llegan muchas peticiones de oración y en nuestras intenciones están todas estas personas y sus familias. Di preghiera nella nostra intenzione ci sono tutti questi. Questo periodo di pandemia che si sta allungando così tanto en un cierto modo se está ayudando. Este periodo de pandemia que se está alargando demasiado, de alguna manera nos está ayudando a comprender mejor nuestra misión como frailes menores. Como hombres consagrados, dedicados a la vida de Cristo Jesús, vivida en estas tierras, para vivirla nosotros mismos y además compartirla con los demás. Porque lo importante para un responsable de santuario o para un guía de peregrinos es conseguir que el peregrino que viene a Tierra Santa viva la experiencia de una semana o de algunos días que el fraile está viviendo en este lugar desde hace tiempo. De una semana, de cualquier giorno. Di quello che sta vivendo il frate nel luogo da tempo.
El 16 de noviembre la Iglesia Ortodoxa de Lod celebró la fiesta del traslado de las reliquias de San Jorge desde Capadocia, la actual Turquía, a la ciudad de Lod en el año 305 d.C. La celebración fue presidida por el patriarca greco-ortodoxo de Jerusalén, Teófilo III, y contó con la participación de un grupo de sacerdotes y obispos greco-ortodoxos. Habitualmente en esta fiesta participan numerosos fieles procedentes de toda Tierra Santa para honrar al príncipe de los mártires, San Jorge, que es un santo especial para todos los cristianos y sobre todo para la gente de la ciudad de Lod. Hoy vivimos en un clima de preocupación a causa de la pandemia que se propaga por el mundo. Por ello notamos que la iglesia no está llena cuando normalmente es muy difícil encontrar sitio por el gran número de visitantes y fieles que vienen aquí. Esta celebración se caracteriza por un rito especial, concretamente la presentación de los votos y el rito de llevar una cadena de hierro. Mi hijo se ha vestido de San Jorge como es tradición. Mi suegra le asignó a mi cuñada la tarea de traerle este vestido a mi hijo hoy y así ha sido. Es un símbolo de la bendición de los santos a los que pido que proteja a mi niño. El martirio de San Jorge ha sido una semilla de la que ha florecido la fe en el corazón de los creyentes desde los primeros tiempos del cristianismo. Nuestro santo, el santo patrón de esta iglesia, no renegó nunca de Cristo y por ello es para nosotros un gran intercesor. Aferrándose a su fe en Jesucristo, todos creyeron en él como los soldados romanos e incluso la mujer del soberano Diocleciano. La misma Alejandra creía en Jesucristo. Con la intercesión de San Jorge, patrón de esta iglesia, rezamos y le pedimos que nos ayude a superar esta pandemia y que esta crisis acabe. Les deseo a todos que estén bien, mis mejores deseos. Su Santidad, el Papa Francisco, ha concedido a Samir Abu Nasser de Nazaret un reconocimiento como signo de gratitud por los servicios prestados a la Santa Sede durante muchos años, especialmente en las negociaciones entre el Vaticano y el Estado de Israel vinculadas a cuestiones financieras. La ceremonia tuvo lugar en casa de Abu Nasser, en Nazaret. On behalf of the Holy Father, Pope Francis, it is my honor and privilege to hand this pontifical insignia. En nombre de Su Santidad el Papa Francisco, tengo el honor de entregar esta insignia al señor Samir Abu Nasser. Su servicio a la Iglesia le ha valido este reconocimiento, un servicio no solo a la Iglesia, sino también al Papa. Reward which recognizes his competent and generous assistance not only to the Church pro Ecclesia, but also to the Pope, pro Pontifice. Doy gracias a Dios por haber recibido este honor que guardaré con esmero y estoy orgulloso de desarrollar esta labor de manera gratuita al servicio de la Iglesia. Estos esfuerzos son una bendición del cielo para que la fe arraigada en esta familia se multiplique, como se dice en la Biblia. Felicitamos a Samir Abu Nasser y le decimos: bendita la obra de aquel en quien el nombre de Dios es glorificado. Samir es el primer auditor árabe en Israel y ha puesto al servicio de la Iglesia sus conocimientos. Me he ocupado principalmente de cuestiones fiscales como los impuestos sobre la renta, de la propiedad, de fondos y todo tipo de impuestos en Israel. Además de su especialización en asuntos administrativos, Samir Abu Nasser tiene una gran fe y devoción. Somos una familia religiosa. Como veis, podéis encontrar en cada habitación y en cada rincón, incluso en la oficina, imágenes e iconos de santos, de la Virgen María, de San José y de Cristo.
Como familia somos conservadores y estamos unidos a la Iglesia. A Samir Abu Nasser le apasiona no solo la fidelidad hacia la Iglesia, sino también la vivencia de la identidad cristiana en Tierra Santa. Mi contribución a nuestra comunidad cristiana en Tierra Santa es esencial, sobre todo por la necesidad de preservar una identidad cristiana viva. Como cristiano de Nazaret, la ciudad de la Anunciación y la casa de nuestro Señor Jesucristo y de la Sagrada Familia, me siento honrado de formar parte de esta misión. Un reconocimiento importante por su servicio, además del honor de haber recibido de su santidad esta cruz, que lleva en el centro la representación de los santos Pedro y Pablo y los símbolos de la Santa Sede. Thank you again, Mr. Abu Nasser. Gracias una vez más, señor Samir Abu Nasser, por su distinguido servicio a la Santa Sede y a la Iglesia. Una vez más, enhorabuena. Once again, Mabruk, congratulations.